Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Arriba la People. Hoy, noche de cantata con dos grandes y tremendos invitados. Desde Calama vamos a tener la voz femenina y en Tocobilla vamos a tener al macho, ay, al macho porteño, ¿cierto? Pero antes de presentar a nuestros invitados de hoy, vamos a saludar, como todos los fines de semana, a Osvaldo Vega desde Calama. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, ¿cómo estás, José? Semana de programa, esta semana me tocó programa de miércoles a sábado, así que no, pero se ha pasado bien. Se ha pasado bien, ¿sí?, con este programa esta semana. La gente ya estaba aburrida de mi cara ya. Te creo. Oye, tuvimos anoche un tremendo invitado como fue el Beto Espinosa. Nos hizo reír mucho, muchas anécdotas, así que se viene un gran desafío para buscar el invitado la próxima semana. Exacto. Oye, ¿sí? Se nos viene un bonito desafío. Oye, y como lo comentaba al principio, dos grandes invitados. Saludamos a la voz femenina desde Calama, una cantante con una voz juvenil, ¿cierto?, que nos viene a acompañar a contarnos de su vida. Saludamos a Sae, cantante calameña, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sae? Hola, hola, estoy bien nerviosa. Nerviosa por la virtualidad. Sí, es la primera vez que hago esto. Sí, oye, chiquillos, les cuento que nos vamos ahora al otro lado de ustedes. En este caso, ustedes están en pleno desierto de Atacama. Nosotros nos vamos ahora al puerto de Tocopilla y ahí está nuestro gran amigo Rodrigo Campos, con quien también vamos a conversar esta noche. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, sí, aquí estoy, muy bien. ¿Y ustedes? Aquí estamos. Qué gusto saludarlo, igualmente a Sae también, que no tenía el placer de conocerla, pero también, mucho gusto también. Igualmente. Perdón, no sé si estoy bien con el audio, ¿no? Sí, te escuchamos bien. Estoy bien. ¿Sí? Ah, ya, bien. Ok. ¿Sí? Oye, contarle a los chiquillos que estamos en esta noche que le hemos denominado Noche Tocata, porque nuestros invitados, aparte de conocer su vida, de conocer sus carreras, ¿cierto? También ahí vamos a tener un canturreo con algo que nos tienen preparado, ¿cierto? Sí, estoy compartiendo justo ahora el enlace. Ah, buenísimo. Lo hace lo mismo. Oye, chiquillos, para comenzar ya un poquito, en el caso, por ejemplo, de ambos, cuéntanos cómo nace esta pasión por la música, ¿sabes? En el caso tuyo, por ejemplo. De muy chiquitita, muchos años. Lo que pasa es que yo crecí en la iglesia y ahí canté mucho. Es como parte de tu vida cantar en la iglesia, así que es difícil decir, a tal edad empecé a cantar, en realidad, de que tengo memoria. Pero así digamos que el primer tema que no canté de la iglesia, que ensayé así como para participar en un show de la escuela cuando iba en segundo básico, era un tema de la Miriam Hernández. Y con la cuchara de palo arriba de la silla donde comía. Ese es mi recuerdo de choísta, como decía mi mamá. O sea, tu primera presentación fue con un micrófono de palo ahí, una cuchara de palo, me imagino ahí. ¿Cómo te digas? No, ese fue el ensayo. Sí. Así me hacía el ensayar. Oye, en el caso tuyo, Rodrigo, ¿cómo nace esta pasión por la música? Porque tienes una tremenda trayectoria. Gracias. No, mira, la verdad que yo empecé igual de muy pequeño en el colegio. Una profesora, digamos, cantando con todos los compañeros en la sala, en la clase, como que se dio cuenta que yo tenía condiciones y me empezó a poner en todos los actos digamos, de la escuela. Ahí empecé a aparecer y ahí como que después fui descubriendo la guitarra, los instrumentos, digamos, la percusión, la batería. Yo empecé tocando batería. Y luego se fue dando de poder aprender guitarra, después perfeccionar un poquito más lo que era la voz, y así he ido avanzando hasta el día de hoy, que no he parado, de verdad. Que creo que desde los 8 años más o menos que empecé a cantar, y desde ahí ya no he parado. O sea que la historia de ambos es muy parecida, entonces. Sí, muy parecida, así cantando en la casa, para los familiares, así como broma, como juego, y después súper en serio. Así que, claro, más o menos lo mismo que le pasó a Sae.
Sí, bueno. Yo igual, pues después de que me fui del colegio, empecé a cantar, después me pagaban por cantar y eso, wow, era genial. Eso fue lo más genial. Oye, chiquillo, yo quería agradecer que estamos saliendo en vivo, la gente ya nos puede saludar, mandar saludos ahí al mismo Facebook de Tocoloa Noticias, donde estamos saliendo a la región, y también al Facebook de el referente Galama, y de Radio Unión Tocopilla, así que estamos saliendo por tres plataformas virtuales, así que gracias a la gente que está conectada y nos puede mandar saludos para los chiquillos, a nosotros, ahí para un poquito ver el cariño de la gente que les tiene, ¿ya? Así que ahí estamos dando. Mira, aquí el primer saludo, José. Dale nomás. Bueno, Rodrigo, dice Yuri Arrate. El Yuri. Sí. Buena. Saludos no para él también. No se pierde ningún programa el Yuri. Sí. Ayer estuvo con nosotros ahí con el Beto Espinosa. El Beto Chupeta estuvo con nosotros ayer, así que fue un nuevo programa. Oye, yo quiero llevar a ustedes, chiquillos, un poco a preguntarle sobre cuál fue su primer, gran escenario que tuvieron, no sé, cuando la primera vez que ustedes dijeron, oh, estoy en un escenario en un momento importante, o en un, mostrando un poco su talento. En caso, ¿sabe cuál fue? Ay. A ver, bueno, siempre fue, como te digo, el de la iglesia, subirnos al púlpito era súper delicado, no cualquiera lo hacía, estuve en buenos grupos, cantábamos gospel, estuve en el coro cuando era chica, cuando fui adolescente, entonces esos escenarios para mí eran ya grandes, ya había preparación, ensayo de semanas y todo. Ahora después cuando ya fui grande, cuando me empezaron a pagar por esto, digamos que mi primer escenario sí fue el mall, cuando era mall Plaza, no sé, ahora es mall Plaza, bueno, era mall Calab. Y ese fue mi primer escenario y me tiritaban las cañuelas. ¡Ah! ¿Te acuerdas qué canción cantaste esa vez? Sí, es que yo tenía un repertorio de 5 canciones, no, que era Falling de Alicia Keys, un tema de What a Feeling de Flashdance, Close Your Eyes, Give Me Your Hand, ese Eternal Flame era mi otro tema y bueno, yo todos más que ahora no me acuerdo, pero eran los únicos que ensayaba mil veces y los únicos que tenía que cantar. Buena. Y en el caso de Rodrigo, ¿cuál fue como su primer gran escenario? Bueno, la verdad que ha sido un camino igual largo, porque empecé muy muy chico y siempre compartiendo con músicos mayores que yo y por ende como que tengo una escuela así como de niño viejo. Bueno, a pesar de que ya tengo 35 años, pero siempre como que trabajé con músicos mayores, entonces eso me daba como... Primero por eso, pero creo que fue hace muy muy poco cuando realmente sentí que estaba en un escenario... digamos, grande y con grandes músicos, que fue cuando tuve la oportunidad de participar en un espectáculo que se llamó Maestros del Jazz, que hicimos una gira por todo el norte aquí, que fue con Valentín Trujillo, el pianista, ¿cierto?, que es un pianista chileno, y dos grandes músicos que ya no están con nosotros, que es el Parquímetro Briseño, Héctor Parquímetro, y Daniel Lencina, que son dos grandes insignes de la música, por lo menos el Parquímetro, que participó toda su vida en la tele, ¿cierto? Fue músico de la Orquesta de Horacio Saavedra, en el Festival de la Una, y después en diferentes programas a lo largo de toda su carrera. Entonces yo creo que recién a esa edad, que fue hace como unos 10 años atrás, que tuve la posibilidad de tocar con ellos, y la verdad que ahí creo que primera vez que me paré en un escenario con grandes músicos y a un gran nivel. Bueno, siento que ya llevaba mucho tiempo tocando en diferentes lugares y todo, pero creo que ahí fue un punto donde yo dije, realmente puedo dedicarme en serio a esto y proyectarme más en el futuro. O sea, podríamos decir que en ese momento fue cuando tú dijiste, esta es mi meta, ¿cierto? O en ese momento tú te dijiste, sí, aquí me lanzo. Sí, siempre sabía que quería hacer esto, pero siempre estaba esa inseguridad de que si
me iba a ir bien o no, o si iba a lograr las cosas que yo quería, los objetivos que yo tenía como músico, pero el tiempo después me fue diciendo que claro, que era lo mío y que tenía que seguir luchando. Así que feliz con esa vez, y tengo muchas anécdotas, porque el parquímetro era muy... Tenía esa talla así, pero que él, tú le decías algo y él inmediatamente te respondía con una talla, entonces era súper entretenido esos viajes, súper entretenido. Yo viajaba con él porque los otros dos maestros viajaban aparte, digamos que eran como la estrella del espectáculo. Pero él compartía con nosotros y todo, y era muy simpático. Muchas anécdotas buenísimas, que no se pueden contar ahora, pero espero en algún momento poder hablar de todas esas cosas que eran muy, muy entretenidas. Si no me equivoco, Daniel Encina era trompetista. Trompetista, exactamente. Él hizo muchos jingles para muchas campañas publicitarias. Sin ir más allá, él hizo la música de Sábado Gigante, la primera que salió. Él trabajó muchos años también en Miami con este caballero, con Don Francisco. No sé si ustedes se acuerdan de esa Pascua Feliz para Todos. Pascua, no sé si alguna vez escucharon. En un comercial, claro. Palavela, exacto. Palavela. Sí. Esa misma. Él fue una de las que él compuso, entre muchas otras más que compuso. Pero claro, y él siempre fue uno de los primeros también que hizo música en la televisión aquí en Chile, porque recordemos que él es uruguayo. Y él se vino a Chile acá como en la década, a principios de los 70, creo, y ahí empezó su carrera aquí, pero siempre muy, muy reconocido. Su hijo también es músico. Uno de los primeros también que hizo música en la televisión. Perdón, Oye, chiquillos, mira, bonita experiencia que nos están contando ahí los chiquillos, esos primeros gran actuación que tuvieron en la música. Mira, está pasando un banner, Pepe. Chiquillos, ahí ustedes también pueden participar. Estamos haciendo un concurso para ganar hasta fin de mes una polera personalizada de los amigos de Subliga Estampados. Mandando un WhatsApp al más 569-7810-4383. Ahí está pasando el banner para que la gente tiene que responder. Es súper simple. Sí, la pregunta es, ¿cuál fue el primer invitado de Arriba a la People? Hace 11 capítulos. Hace 11 capítulos que partimos solo con esta experiencia. Tuvimos a un maestro de la comedia chilena, el del Happening con Ja. Siempre llegaba atrasado a la oficina. Esa es como una pequeña pista que nosotros damos. Así que nos olvidamos de participar. Hasta fines de mes tenemos para que la gente participe, ¿cierto? Y pueda entregar su respuesta correcta para que se gane una polera estampada, personalizada de nuestros amigos acá en Tocopilla. Sí, ahí pueden participar ahí. Mandan la pregunta ahí al WhatsApp. Perdón, la respuesta. Queda automáticamente concursando en el sorteo de fin de mes. ¿Verdad? Sí. Así que oye, chiquillo, estamos... Sí, algo le pasa a la SAE, parece ahí. Aquí estamos. ¿Les parece si nos vamos a un primer temita como para empezar ya a calentar la garganta? Sí, sí. ¿Sí? Que nuestra amiga SAE, la veo como ansiosa. Está como ansiosa ahí. ¿Con Rodrigo? ¿No se escucha? Está como ansiosa la SAE, parece ahí. Dice que es su primera vez en esta virtualidad que estamos teniendo ahora. Sí, pero no sé, si quieren puedo partir yo para que la SAE se prepare un poquito más. Y... Sí, no, ¿ya? Démosle nomás, po. ¿Sí? Démosle nomás. Ya, estoy con Rodrigo. Estoy con los chiquillos acá, con unos amigos del grupo que estuvimos temprano haciendo una transmisión con música en vivo, temprano en mi Facebook, y estuvimos... compartiendo harta música, así que venimos con las pilas, con la adrenalina arriba, así que vamos a hacer una canción de un proyecto que tengo, que se llama Rodrigo Campos y Quinto Mundo, que es un grupo de reggae, básicamente música reggae, igual hacemos de todo un poquito, pero primer proyecto que armamos fue de reggae, así que vamos a hacer una canción. Antes de empezar la canción, tenía que dicho esto antes del programa, pero no importa. Esto es un programa espontáneo. No, es decir, que si silenciamos los micrófonos de los demás para que se escuche el sonido lo más limpio posible. ¿Ya? Obviamente el tuyo no, Rodrigo, para que salga la canción. Sí, sí. Claro. Silencia Rodrigo. Oye, voy a. Rodrigo, claro, y no escuchamos nada. Silenciémonos todos, ya.
No, lo digo, ustedes tienen el plato virtual. Estoy con un amigo acá, Oscar, para que la gente te conozca. Ahí está, Oscar Peña, saludos, directamente desde Calama. Es de Calama, mi amigo, así que. Ah, buena. Bueno. Saludos, Oscar. Ya, vamos entonces a. Dale una. Cuéntanos. Esto se llama Pío Respeto. Pido respeto por esa gente que ahora está sufriendo, tantas injusticias se están cometiendo, el racismo y la desigualdad. Yo pido respeto por los trabajadores de este puerto, día a día luchando para seguir viviendo, sin salud y sin educación. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que se acabe en Chile la desigualdad? Tantos jóvenes se quedan sin estudiar porque sus padres se tienen que endeudar por algo que nos corresponde por derecho, que no es un negocio como algunos empresarios dan por hecho. Con sus engaños y la letra chica nos obligan a seguir su sistema nefasto de mentiras. Atención, compañeros, es necesario que ahora nos levantemos. El futuro de los niños primero, de esta tierra somos los herederos. Pido respeto por esa gente que ahora está sufriendo, tantas injusticias se están cometiendo, el racismo y la desigualdad. Yo pido respeto por los trabajadores de este puerto, día a día luchando para seguir viviendo, sin salud y sin educación. Para que se acabe en Chile la desigualdad, el racismo y la desigualdad. Pido respeto por los trabajadores de este pueblo, por los profesores. Vivan ya luchando para seguir viviendo, sin salud y sin educación. Arriba los profesores de Chile. Oye, un aplauso ahí para Rodrigo con esa tremenda interpretación. Oye, Rodrigo, cuéntanos, esa canción, si no me equivoco, ¿tú la grabaste con Carlos Gaete para sesiones AM o PM? ¿O es otra? Sí, es la misma, sí, esa salió hace muy poquito, creo, ese video, sí. Esa canción de... Sí, que eso nos reíamos con el bueno, entre risa y pena también, que esa canción la hice hace como 7 años y la cosa sigue igual. Así que, y difícil, está difícil que cambie, así que... Pero claro, lo grabamos con el Carlos y nada, está todo súper bien, está sonando y todo. ¿Y esa canción está en YouTube o en algún lado, Rodrigo, para después escuchar? ¿Bajarla? Mira, esa canción solamente está la versión que de la que hablaba José, que se grabó hace poco, una sesión que hace, creo que es la productora Pelagato, creo que. Bueno, Gato, tienes razón. Pelagato, sí. Con Carlos Gaete, que fue el que hizo esta publicación, pero la canción está grabada y todo, pero no se ha subido a las redes sociales y nada, o sea, como que ha estado súper fiel. Ah, ya. De hecho, pero, esto coloca. Claro, antes del programa yo tuve la oportunidad de conversar con Carlos, ¿cierto? Y me decía que la canción está lista, el video está listo y falta solamente lanzarlo por esta versión de Instagram que tienen de Pelagato, si no me equivoco. Así claro. Que en cualquier, sí. Hay una versión resumida que tiene subido Carlos. Ah, ya, ok, bueno. Está ahí como, dura como un par de segundos. Ah, bueno. Igual va a quedar, porque en otro programa igual después se sube a YouTube, también la gente la puede escuchar de nuevo, ahí puede verla en YouTube después. Sí, llevamos harto tiempo tocándola, o sea, me imagino que la gente aquí, por lo menos en Tocopilla y en otras ciudades donde hemos ido a tocar, la gente creo que la conoce, igual me han dicho que la canción les gusta y todo, y que así que espero que con el tiempo esto vaya dejando fruto, o sea, no estoy como, digamos, desesperado porque se escuche, porque se da a conocer, sino que el tiempo va a decir
si tenía o no calidad la canción para que quede ahí en el inconsciente de toda la gente que la escucha, porque igual el mensaje es un mensaje que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo en Chile, así que pienso que tarde o temprano esto se va a dar a conocer y va a surtir el efecto en la gente. Pero ahí sucede un fenómeno bien particular, Rodrigo, porque tú decías que esta canción es de hace como 7 años. Y si te das cuenta, nos venimos a 7 años al futuro, entre comillas, y la problemática sigue siendo la misma. Bueno, eso era lo que yo te decía, que nos reíamos con los chiquillos cuando tocábamos esta canción, entre bromas, ¿cierto? Porque igual es da lata un poco, que todo sigue igual. ¿Cachai? Que sea la misma problemática, la educación, la salud, las pensiones, ahora que está tan en boga, ¿cierto? Pero eso, o sea, no sé si en el corto plazo esto cambie. Igual hay que seguir cantando y seguir denunciando estas cosas y luchando en el fondo. Claro. Oye, y la sabe que está callada y está silenciada, parece. A ver. Está silenciada. A ver. Ahí sí. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, no, tema. Sabemos el lenguaje de labio, así que sabemos lo que estás diciendo. ¿Yo qué? Oye, ¿sabes qué le pareció la canción de Rodrigo? Eso le iba a decir, me gustó harto, estuvo buenísima, buena, cualquier ritmo, flow, me gustó. Igual me llamó mucho la atención que hace 7 años haya sido escrita, igual es como, wow. Conciencia social justamente es lo que hace esa canción. Me gustó. Fue buena. Ahora sí dejamos el escenario para... Damos otro silencio nosotros. Sí. Y ahora vamos a dejar el escenario, ¿cierto?, virtual para la interpretación de la voz femenina desde Calama con nuestra amiga Sae, que ya está lista ahí. Creo. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí, impecable. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, te estamos escuchando bien. Está bien. Está ahí el micrófono, ya. Démosle nomás. Un clásico de los 80. Algo pasó. A ver, otra vez. Perdón, algo me pasó. Si no, prepara tranquila, ¿no? Nosotros seguimos acá desde Tocopilla y desde Calama con nuestros amigos cantantes. En esta noche, oye, fría noche en Tocopilla. Ahí estaba, perdón. Ahora sí. Tonto, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz. Tonto, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón. Ni las distancias de todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti. Ni los caminos que yo he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero.
me muero de ganas por verte. ¿Cómo no voy a quererte, amor, amor? No quiero perderte. Tonto, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón. Ni las distancias de todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti. Ni los caminos que yo he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. Me muero de ganas por verte. ¿Cómo no voy a quererte, amor, amor? No quiero perderte, amor, ¿cómo no voy a quererte? Oye, el aplauso, ¿eh? Excelente, excelente. Gracias, esta canción da sed. A mí me dio harta. No, a mí me dio ganas de barrer. Me dio ganas de lavar los platos. Bonita la voz de Sae. Yo pensaba entre mí, ¿a quién irá dedicado el tonto? ¿Cuál de los tres seremos más tontos? No, sí, en general. Para todos. Un regalo para todos. ¿Qué te pareció, Rodrigo, la interpretación de la Sae? No, felicitarla. Todo, me encantó, la música popular me encanta, la música chilena popular, y sobre todo Miriam, que es una artista internacional, que creo que ha sido, como siempre pasa en Chile, que no se valora mucho, claro, igual es conocida y todo acá, tiene su público, pero a mí me pasó algo que una vez que viajé fuera de Chile me di cuenta que Miriam era muy grande. Y Alberto Plaza, que también Alberto Plaza ha sido muy criticado porque por su postura como media... Se puso tonto y se puso un poquito medio fascista, pero... Tenía que seguir cantando. Una canción. Pero de verdad que musicalmente es muy bueno, es muy bueno. Y eso, cuando estuve fuera de Chile, me di cuenta que Miriam Hernández, sobre todo, era muy grande. A nivel mundial, una estrella a nivel mundial. Así que feliz porque ella pueda, que la SAE elija esos temas, ese repertorio, que es música popular chilena. Así que felicitarla nomás, bacán. Hoy la SAE canta muy bonito también en inglés, ¿eh? Yo le escuché, yo algunos pubs. Y la he escuchado cantar en inglés, canta bacán. Ahí voy a buscar uno en inglés. De hecho, yo cuando se estaba preparando la sala, dije, no, aquí se viene un tema en inglés, y me sale con el Mira Hernández, pues es como... No, pero bonito el tema de Miriam. Oye, chiquillos, vamos a mostrar algunos saludos a la gente ahí, que está conectada ahí. Javiera Marín, saludos a gran Rodrigo Campos, es el mejor de todos los tiempos, excelente músico y persona. Ahí Fabiola. La tía Fabiola, sí. Yuria Rate. La de Tocopilla, Rodrigo, dice. La de Tocopilla. Jace MacArthur. La Tocopilla. Jace MacArthur Rosas. Saludos, muchachos. Excelente programa. Un saludo a mi amigo James ahí, que me acompaña en el programa deportivo, así que también miembro de Tocoloa. Ahí también. Katiuska CL. Qué hermosa mujer, dice ahí la. Podría decir con la SAE, obviamente. Sí, ay, obviamente. Qué linda ella, es la más bella de todas. Katy, es que hay fans, ¿sabes? Bonita la canción de los chiquillos, me gustaron las dos. Linda, beso, Katy. Beso, Katita. Sí, pues ahí sale, sigue ahí la seca, ¿sabes? Tremenda voz, saludos. La misma Katy. Oye, sí, chiquillos. No sé si me están escuchando, ¿no? Sí. ¿Qué? Ah, ya. Escuchamos. Oye. En el caso, por ejemplo, de Rodrigo, yo he tenido la posibilidad de verlo en varias presentaciones, ¿cierto? En algunos pubs, en algunas tocatas también, ¿cierto? En algunos shows de la ciudad. Y Rodrigo es un cantante que no solo se dedica a un estilo de música,
sino que yo lo he visto pasar, pero por todos los estilos, y desde la cumbia, el bolero, los vals, hasta cueca. Rodrigo, ¿cómo es eso para ti? De saltar de distintos escenarios, o sea, te puedes mover tranquilamente en una noche con mucho estilo. ¿Con una orquesta? Sí, sí, de verdad que el hombre orquesta, claro. No, de verdad que eso es algo que se ha dado solo, o sea, ha sido como que siempre me he movido en el ambiente, digamos, de la música popular. Entonces la música popular es muy, ese término es muy amplio. Ahí cabe todo lo que tú nombraste, ¿cierto? Cumbia, bolero, entonces tú estás hablando de cuando tocábamos el Pachurro también, ¿cierto? O sea, en varios lados te he visto, claro, incluido. Sí, sí, sí. Incluido el pas. Claro. Sí, la ahí verdad salíamos, que ahí salíamos como zapato. De consomé, con consomé al final. Sí, recuerdo. Qué vergüenza. Mira, la verdad que ha sido bien natural todo eso, ¿verdad? Que, y también por un asunto de trabajo, ¿ya? Que uno siempre. No la necesidad, sino que, claro, la necesidad, pero de hacer buena música y de entretener también, a uno lo lleva a que uno explore diferentes estilos. Como tú hablabas también de la cueca, que claro, la cueca para mí también es muy importante, porque digo que es como el estandarte que tenemos como chilenos de nuestra música. Pienso que hay un concepto de la cueca que, ¿no es cierto?, que es el que toda la gente, digamos los jóvenes de esta época hablan, que es un concepto impuesto durante los años 80, pero más allá de eso, la cueca, ¿no es cierto?, la forma del canto de la cueca es algo muy especial, que como chilenos deberíamos tener ese conocimiento y no sé, sobre todo los cantantes chilenos deberíamos saber lo que es la cueca y cómo se canta, ¿no es cierto?, porque tiene un canto muy especial que es el canto a la rueda, que se canta entre cuatro personas, entonces van dando un pie cada uno, es algo muy interesante, y que yo lo conocí cuando viví en Valparaíso y con amigos también de allá. Y la verdad que es muy interesante y muy, muy bonito. Y eso también ha dado que tenga esa facilidad, entre comillas, gracias al cielo, ¿cierto? Gracias al universo, que uno puede también desarrollar esa habilidad de tocar diferentes estilos. Pero yo feliz, o sea, haciendo de todo hasta encontrar mi camino, que es a lo que me quiero dedicar definitivamente, pero mientras tanto estoy haciendo de todo un poco y pasando la vida. O sea, en una tocata en la playa tenemos para toda la noche. Puede salir de todo. Oye, yo hasta la pirilacha. Claro. Yo quería preguntarle a Sae cómo el tema de cantar en inglés siempre, cuando yo iba a Pavo, te he visto en algún evento, he visto que cantas muy bien inglés, ¿cómo nació eso? ¿Tuviste que aprender ya, aparte, me imagino que el inglés te enseñan en básica? Pero no, aprendiste aparte, hiciste un curso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo nació? Principalmente que siempre me gustó más la música en inglés que la música en español. De chica. De hecho, creo que mi primera famosa favorita, digamos, mi primera ídola famosa fue Madonna. Y también la Chucha. Por la Chucha. Me gusta ella. ¿Y cuánto se llama? Siempre me gustó más la música en inglés. Y cuando me tocó cantar, claro, tenía más en mi repertorio, digamos, de memoria. Flashdance, por ejemplo, que es una de mis películas favoritas. Gris Brillantina, también una de mis películas favoritas. Y son musicales. Entonces, ya las llevaba como en el corazón. Y no me vino a gustar el rock latino, la música en español, ya ahora hace poquito nomás cuando le empecé a tomar como el gustito, pero pasé muchos años con lo mío, pues yo decía, me gusta la música, aparte estudié inglés, o sea, estudié en Arica un año de pedagogía en inglés en la UTA, y después me vine acá a estudiar inglés en la Universidad de Portland, entonces estudié 3 años ahí, aprendí harto, pero no lo suficiente. Así que bueno, estuve en la universidad también y terminé yéndome porque a mí me gustaba cantar. Y terminé cantando inglés. Ahí nació, ahí aprendiendo arte de inglés el tema. Oye, me llamó la atención eso de Chucha. Sí, Chucha.
Tocando la chucha cantaba. No. ¿Qué chucha cantaba? No, la chucha cantaba. No, claro. Me gustaba mucho la chucha. Yo, de hecho, imagínate, pues yo, mi familia cristiana y todo, entonces, cuando se supo este asunto de la chucha, que... Ah, claro. Claro. Era diabólica. Sí, po, y mi mamá me iba a hacer el disfraz. Ah, que había que dar vuelta el cassette. Sí, pues. Mi mamá me iba a hacer el disfraz de la chucha con las botas y todo. Y yo llegué corriendo un día de la mañana y le digo, mamá, ya sé cuál es el disfraz que quiero de la chucha. Y mamá dijo, hija, siéntate, tenemos que hablar contigo. O sea, para mí que me dijeran que el viejito pascuero no existía, no. Fue una, no fue nada al lado de que me dijeran que la chucha era diabólica, que no podía escuchar la mamá. Hola, un mito urbano, un mito... Chucha, qué interesante tema. Sí. Sí. Oye, ¿sabes? ¿Pero qué canción particular cantabas de la chucha? A ver. Todas, po. ¿Te acuerdas? ¿Qué chucha cantaba? Po, Nosotros somos los Paquitos, po. Claro. A ver, no sé qué me iba a preguntar. No, sí. La policía no está permitida. Lo primero que se me viene a la mente es todo el rato Hilary Larié. Y la, no, Hilary Larié. Claro. Pero no. Vamos a hacer, hacemos el coro con las manos. Me acuerdo de. Quiero pan, quiero pan, quiero pan, pan, alemán. Ah, no, por eso. Sí, esta era de la chucha. Sí, la de ella. También me gustaba mucho Nube Luz. ¿También es de la chucha? Ah, no, por la chucha. No, por la chucha. No, la chucha, no. No te digas la chucha, mira. Nube Luz era otra cosa. Te estoy yendo a la chucha, ¿no? No, pues Nube Luz era otra, José, ya andáis perdido. Sí, pues. Pero era parecido, ah, sí. Era como una copia de la. Oye, ¿vamos a una segunda ronda de canciones o...? Ya, po. Espérate, pero uno pasa por esas etapas, yo creo, po. Sí, po, pero es que siempre hay que tener... bueno, los ídolos es de uno, en el fondo, son los que uno los van formando. Yo recuerdo que muy chica me disfrazaba de Madonna. Pero acuérdate tú cómo era Madonna. Yo ponía, le cortaba los dedos, los guantes... me ponía las botas de mi mamá, entonces mi mamá me decía, ya anda a comprar el pan, y yo le decía, mamá, ¿y puedes disfrazar? Y yo no sé, a veces me decía que sí, otras que no, seguro decía, puta, los vecinos, ¿qué van a hacer? Y yo andaba toda recha estupenda con los moños de Madonna comprando el pan. Oye, José, vamos con la segunda ronda de canción, ¿no? Por supuesto, démosle nomás. Ahora le doy el paso a Sabe para que ella... Ah, que sea. Este... Ya, y después lo derivo. Ya, a ver. Espérate. Sánchez. Ahora sí. Tengo botada. Entonces dejamos a la Sabe con qué nos va a sorprender ahora. Ya, ahora sí en el inglés. Ah, bueno, bueno. Ah, antes que nada, ¿se escuchaba bien, cierto? ¿Le subo más el volumen a la música? Está bien, no, se escuchó bien. ¿Sí? Ah, súper. Ya, lo dejamos como está entonces. Démosle nomás, entonces dejamos en el escenario virtual a Sae. I remember when I lost my mind. There was something so special about that place. Even your emotions had to let go. It's so much space. And then you were there without care. I was out on touch. But it wasn't because I did not know. Just know too much. Yeah, cause that make me crazy. Probably. And I hope you do the art of the light. I love you, Lee.
think twice. That's my only advice. Come on now, who do you, who do you, who do you, who do you think you are? Bless your soul. You really think you can control? Yeah, 'cause I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just let me. My heroes in the heart of the lies I love to. And I remember the thinking I will be like them. Ever since I've little look like fine. I didn't know coincidence I've found. And I can know when I'm done. Maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. Probably. Ooh. 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 Oye, maravillosa interpretación, ¿eh? Un aplauso. Gracias. Mira, temazo. Contarle a la gente que nos está viendo y que se está integrando, que estamos con dos tremendos artistas, desde Calama, nuestra amiga Sae, y desde Tocopilla con Rodrigo Campo. Así que para la gente que se viene recién integrando a esta transmisión. Mira la canción, buena, me gustó. Aprendí a la Emi Whitehouse, ¿no? Correcto. No. Ese no es de Emi. ¿No es de la Emi? No, pues. No, este es de Gas Buckley. No, ella es. Es de la chucha. Es de la chucha. Oye, Sae, cuéntanos, cuando, por ejemplo, para uno, cantar en español ya es un poco complicado, por ejemplo, los que no sabemos, pero en el caso tuyo, por ejemplo, adaptar el idioma al inglés, por ejemplo, en las canciones, ¿cómo lo ves para ti? ¿Es difícil? ¿Se te hace fácil? ¿O ya estás con esa técnica de cuando eras chica? No es difícil. Lo que pasa es que en el fondo, mira, digamos que la base de aprender, o sea, de cantar, digamos, principalmente es aprenderte la canción, ¿entiendes? O sea, no es que tú pesques la canción y ¡guau! Te va a salir súper espectacular el primero. Lo mismo le digo yo a mis alumnos. Siempre hay que ensayar la canción una y otra y otra, y hay que aprendérsela. Sobre todo cuando es una canción en inglés, tú tomas la letra. Además, ahora a los niños les gusta mucho cantar en inglés. Tienes que tomar la letra, tienes que entender lo que dice, tienes que traducirla. Y además tienes que ver cómo se pronuncia. Y no es tan difícil porque el cantante te lo está diciendo cómo es. Pues entonces, ya después ya tendría que quitar la chucha. No, ya, porque la chucha canta en español. Pues. Oye, quería corregir, Lars Barclay canta Crazy. Eso, sí, pues, yo dije, no hay mejor. Perdón, no te escuchamos. No, mira, nunca fue Amy Whitehouse conmigo, José. No. Oye, voy a buscar una de Amy, ¿no? Chuta. Oye, pero ¿sabes por qué te hacía la pregunta? Porque, por ejemplo, en el caso mío, mi hija de 11 años, de 12, perdón, ella le gusta cantar en inglés. Y hace un par de semanas, por ejemplo, yo le mostré el tema de los Creedence Clearwater Revival. Y le encantó el tema, se lo aprendió, y a veces lo cantamos juntos, por ejemplo, pero yo con el guarichihuá, con mi inglés más chileno, y ella me dice, pero papá, ¿cómo no te voy a aprender la letra? Y yo, sí, no hay caso. Lo único que sé es que dice profesora. Rey. La única parte. ¿Tiene una profesora lista, José? La es que, sale. La profe, entonces, por eso te preguntaba qué tan difícil de repente es adaptarse a otro idioma.
No, para nada, porque yo igual tengo, por ejemplo, hay una canción, yo canto una canción en francés, en portugués también, esa hizo ahí como gente yo. Yo no hablo portugués, pero claro, ¿cuánto se me escribí la letra? La descargué, la imprimí, da lo mismo, pero tengo la letra en papel y luego vamos sabiendo de qué se trata en primero. O sea, es importante saber principalmente qué es lo que uno está cantando, porque la interpretación es una parte súper importante del canto. Entonces, ahí es donde le damos como el matiz a la canción. Y luego de eso ya, como te digo, viene el tema de pronunciación. Ya ahí es cuando tú te vas afinando, te vas dando cuenta que tenés que hacerlo igual como lo está pronunciando el cantante. O sea, tú no, ahí, si tú quieres hacer la nota arriba, abajo, el melisma que tú quieras, pero no puedes decir otra cosa, ¿me entiendes? Y lo mismo para todos los idiomas. Sí te demoráis un poco más que en español, pues, o sea, sí te toma mucho, un poquito más de tiempo. Yo, por ejemplo, a las niñas les digo, pesquen la letra, primero que la escriban, la tengan en un papel, porque cuando tú la lees en el karaoke, realmente no te la aprendes. Tienes que tenerla ahí, irla rayando, y ese papel está todo arrugado al final de la semana. Y ahí es cuando se aprende una canción, pues. Oye, y en el caso de Rodrigo, por ejemplo, Rodrigo, ¿tú alguna vez te has arriesgado a cantar alguna canción en otro idioma? Mira, cuando hace tiempo, cuando tocábamos otro estilo, sí, cantaba en inglés también, sí. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice la SAE en ese sentido, que como cantante, obviamente tienes que aprenderte la canción, entonces tienes que escucharla muchas veces para la pronunciación y todo lo, o palabras, digamos, que son claves de la frase que tú estás diciendo, que hay que aprendérsela sí o sí, entonces, pero hay que escucharla suficiente como para aprendérsela, pero no sé, o sea, si uno tiene las ganas, igual uno se la puede aprender, ¿eh? Yo cantábamos canciones de los Beatles, de Toto, de Phil Collins, digamos, repertorio, yo tocaba con los Geysers, con el maestro, con el Jorge Rojas, con el Cacho, con el Peter Cortés, claro, el Cacho, gran baterista, con Vidal, Vidal, mi maestro también. Entonces, claro, ellos básicamente era repertorio en inglés, así que, claro, tuve la posibilidad también de explorar ahí, sí. Y la verdad que ya de un tiempo a esta parte, ya mucho tiempo que no canto en inglés, pero sí, me gusta mucho y tiene esa onda rica, porque esa música, la música anglo, digamos, la de los 80, por lo menos en mi caso, que mi gusto, me encanta. Así que, sí, siempre con el inglés también. ¿Habrá conocido a mi padre? La hacemos a todas. Mi papá era músico, a lo mejor lo conoció. ¿Tu papá? Mi papá, el Currito Vega, tocaba en varios grupos, los Panoramas, no sé qué tocó. ¡Oh, mira! El Curro, Osvaldo Curro Vega. Osvaldo Curro Vega, mi papá. Yo toqué. Tengo muchas anécdotas también con el Curro, muchas anécdotas. El Curro, él empezó, bueno, cuando en su tiempo mozo, ¿cierto? Él era baterista. Así es, mi papá era baterista. Fue baterista, ¿sí o no? Claro, sí, yo conversaba mucho con él. Él estuvo en el grupo cuando recién empezó a salir esta onda de la música tropical, esta fiebre, el grupo del sound y todo eso. Él estaba en el grupo Panorama. Panorama, sound, sí. Panorama, claro, un panorama con el Yerkovich, el Chato Vich, que dando un saludo al Chepillo, al toda esa gente, claro, yo compartí mucho con ellos, mucho, y después él tocaba en el Jumpy también, no sé si tú te acuerdas de ese local que estaba ahí, el Jumpy. El Jumpy. Ahí claro. También tocaba el Cumplito, yo iba todos los fines de semana, estaba parado al lado de él ahí, compartiendo muchas cosas, muchas experiencias, tallas, no sé, muchos chistes y cosas así que eran muy entretenidos. Sí, de verdad que tengo un gran recuerdo de él. Gracias, Rodrigo. Qué bueno que, claro, mira, sí, de verdad que siempre compartimos mucho con él. Bueno. Oye, Rodrigo, te dejamos el espacio ahí para que cante también, pues. Ya. El dato virtual. Voy a cantar. Voy a cantar otra canción igual que de nuestro grupo de este proyecto de Quinto Mundo, ¿cierto? De reggae. Esto, las otras letras son de un corte más social, esto es un poco más ya, no sé, más de amor, ¿cierto? Pero que igual la idea es que esto deje el mensaje, deje algo. Ya, esto se llama Hasta Ahora. Vale.
Hasta ahora no había visto a alguien como tú que me diera tanta paz. Hasta ahora reconozco que no hubo nadie antes que me hiciera llegar a lo más profundo de mi ser. Y creo que tus ojos me dicen la verdad. Hasta ahora que te conocí, mira, yo no dejo de pensar en ti. No veo la hora de estar junto a ti. Solo sé que al ver tus ojos me perdí. Hasta ahora que te conocí, mira, yo no dejo de pensar en ti. No veo la hora de estar junto a ti. Solo sé que al ver tus ojos me perdí. Solo sé, me gusta verte sonreír. Hasta ahora que te conocí, mira, yo no dejo de pensar en ti. No veo la hora de estar junto a ti. Solo sé que al ver tus ojos me perdí. Solo sé que al ver tus ojos me perdí. Solo sé, me gusta verte sonreír. Solo sé, me gusta verte sonreír. Gracias. Un reggaetón romántico. Ahora nos pusimos romántico. La hora me puso un poquito más con ganas de buscarme ahí. Claro. Estuvo bonito el reír romántico ahí de Rodrigo. ¿Qué te pareció la canción, Sae? Estás silenciada nuevamente. Ahora sí estás silenciada, ¿verdad? me gustó, buenísima, buen tema, bueno. Bueno, es romántico, muy bueno. Sí. Para cantarle ahí a la polola, a la esposa, estaba bueno. Oye, mira, muchos saluditos, chiquillos. Ahí, Javiera Marín dice, Rodrigo, cántate una cueca, brava, please. Estaba viendo. Bueno. Elisa Astudillo, grande, ¿sabe? Ay, gracias. Saludos, besos. Sí. Hermosa voz, dice ahí. Otra, está viendo ahí la Elizabeth. Somos tus fans con el Nano. Saludos para Nanito igual. Osvaldo Pulgar, como siempre cantando tan lindo, la sabes. Saludos de Osvaldo Pulgar Quinteros y Eliana Moreno. Ay, qué lindo. Besos y abrazos para mí igual. ¡Mua! Mi familia Orden Sánchez, también un aplauso ahí también. Mucho aplauso ahí. Y Marielita Leonor, un abrazo a los chicos, saludos, Sae. Marielita, un saludo, un abrazo para ti igual. La María la canta muy bonito igual, ella también acá en Calama. Así que tienen que invitarla. Ah, la vamos a invitar, ahí vamos a ir a contar con Sae, ya para que podamos invitarla. Hoy día es nuestro espacio y darle, o sea, nuestro programa, darle espacio a los contactos locales, así que ahí estamos ahí. Hemos estado con varios cantantes de Calama y Tocopilla, así que quería destacarlo. ¿José? Sí. Sí, no, preguntarle a Rodrigo, ya ha interpretado dos canciones de su nueva banda, ¿cierto? Están en una etapa de, me imagino, de creación. ¿Esperan en algún momento ya formalizar esta banda que ustedes tienen? Mira, la verdad es que la banda, estas canciones se hicieron hace ya un tiempo. Y la banda ha estado en un receso.
y indefinido, la verdad, porque otros músicos también del grupo han tomado otros proyectos y están en eso, y la verdad que tuvimos tiempo sí de tocar, hicimos algunas tocatas por aquí, incluso estuvimos en Calama, ¿cierto? En el Parque Los Lolos estuvimos en un evento ahí que se hizo, que nos invitó la Asociación de Músicos de Calama. Bueno. Y ahí estuvimos invitados, ahí estuvimos con hartas bandas más, y la verdad que eso fue hace ya varios años, y la verdad que de ahí hemos seguido juntándonos solamente para hacer un proceso de composición, de crear más cosas más creativas y grabar. Pero la verdad que no hemos tenido mucha tocata porque igual la contingencia no nos permite, pero esperamos pronto sí ya ponernos al día y hacer tocata y recorrer algunos lugares y presentar, hacer un disco o terminar el disco, mejor dicho, y presentarlo. Oye, Rodrigo, para la gente que no te conoce, tú eres uno de los integrantes de Los Farreros, que también tienen una amplia trayectoria. Sí, sí, sí. Sí. ¿En qué etapa están, por ejemplo, estás con los Farreros? Mira, la verdad es que seguimos juntándonos siempre con los chiquillos, siempre estamos juntándonos, pero como grupo no hemos funcionado mucho porque no ha habido dónde tocar, en el fondo, eso es, pero siempre estamos juntando y estamos recordando el repertorio y estamos haciendo tertulias ahí, hacemos sus carretes y nos ponemos a cantar con los Farreros. Claro, ese otro proyecto que empezó como un grupo de cueca. Al principio, claro, solamente tocábamos cueca, y después por la se fue dando que quisimos ampliar el repertorio, quisimos agrandar un poquito el repertorio y fuimos sacando boleros, pero siempre en el ámbito así, música popular, así onda cebollita así bien picada. Hacíamos de todo, un poquito valses peruanos, sí. Y la verdad que eso nos dio más trabajo, así que al final nos fuimos quedando en eso, no solamente en la cueca, y fuimos abarcando en otro estilo. Oye, Rodrigo, mira, hace la primera invitada que nosotros tuvimos en Arriba la People, pero con los artistas locales, fue la Made. Y tú también has tenido la posibilidad de estar en varios eventos, inclusive cuando ella se presentó en un aniversario del Día de Tocopilla. Sí, si no me equivoco. Eso estuvo buenísimo. Claro, la Madre, gran amiga mía, la quiero mucho, le mando un saludo, aprovecho de saludarla, gran cantante, gran valor. Y claro, con ella estuvimos el 2019. Para el Día Tocopilla, claro, participando con ella, eso preparó un repertorio de valses peruanos, y ahí toqué guitarra. Tocamos también con otro amigo músico, el Jorge Ibi, también, que tocó el cajón, y también en el bajo que estaba mi maestro, ¿cierto? El Luis Carvajal, el Luchito Lapa, que hace muy poco nos dejó. Y nada, claro, con la Madre siempre que nos juntamos lo recordamos, y recordamos esa tocata que estuvo muy buena y que siempre la escuchamos porque quedó muy, muy bien grabada, así que estuve con ella y feliz siempre de participar con ella, acompañarla en todos sus shows, en sus presentaciones. Un saludo para ella, gran cantante. Oye, yo quería preguntarte a ti, hablaba recién el tema de que tú tienes alumnos, haces clases, ¿cómo es el tema? Yo te he visto igual que estabas con un programa de talento que han hecho en Calama. Cuéntanos un poquito de eso. Yo ahora estoy, hace unos años comencé a trabajar como vocal coach. Y en realidad nunca lo planeé, no estaba en mis planes. De hecho, yo odiaba enseñar, lo que yo hago y lo que siempre digo, yo lo que enseño es mi técnica, lo que a mí me ha servido durante todos estos años para cantar es lo que yo transmito a mis alumnos. Y la mayoría de ellos son chiquititos, de 7, de 6, de 10, 13 años. Y de hecho yo, quien me llevó a llegar a ser, a enseñar canto, porque hasta ahora yo lo cantaba, lo usaba para mí, pero llegué a enseñarlo, fue justamente de Sergio Cuadra, el papá de la Cereli Cuadra, esta bella que canta representando a Calama ahora. Y él me dijo, oye, enseña. Él tenía una academia en ese tiempo, me dijo, enseña. Y cuando él cerró la academia, después de un par de años que estuvo abierto, me dijo, me gustaría que te quedaras con Cereli de manera personal. Y ahí fue como dije, ok, ya, así como que ya tenía tanta confianza con él que
que cuando después fue tan simple tomar otro alumno que ya estaban en la academia y se quedaron como volando, entonces me llamaban, profe, está haciendo clase, y yo, ok. Y ahora resulta que lo hago en línea y me resulta súper bien también. Me costó un poco adaptarme ahí a los medios, todo, pero se puede. Qué buena. Se puede. Te vamos a mandar a la hija al Pepe para que te enseñe. El Pepe está contando que tiene talento. Papá Chocho. Sí, pues, sí, sí, por supuesto. De chico mejor, mi papá más chico mejor. Buenísimo. ¿Puedes silenciar, Pepe? No te escuchaba. Ahora sí. Ahora sí. No, me vetaron en el programa por decir chucha. No, pero una gran artista. Oye, chiquillos, en el caso, por ejemplo, recién conversábamos con Rodrigo que él siempre ha estado ligado a grupos de música. En el caso tuyo, ¿sabes? ¿Siempre has sido solista o has estado integrando también alguna banda, alguna agrupación? Bueno, yo comencé cantando gospel en el colegio, así que aprendí como solista y aprendí también como agrupación, también aprendí lo que se debe hacer o cómo se debe cantar en un coro. Estuve con Julio Pool cuando yo tenía 17 años, después lo vine a ver grande y volví a estar con él. Me gusta porque él le enseña a la antigua, a la mala. A mí me decía, ¿te quieres desmayar? Ahí está el suelo, ¿ves? Así que me gustaba ese training así como fuerte. Pero, o sea, había presión. Sí. Y eso cuando joven, pues ya después cuando salí sí fui solista y en algún momento me tocó integrar una banda por un tiempo muy cortito. La Bluesy Funk, que fue una propuesta genialísima, justamente con la Mariela, la Marielita Leonor que escribí ahí. Y mira, ¿sabes qué? Nos separamos por... En realidad, por temas de universidad, de estudio, no teníamos mucho tiempo. Y luego vino el estallido social, y luego vino la pandemia, y luego ya saben, el resto de la historia. Sí, estamos en... ¿Tocaron en Atahuanca o no? ¿Estoy loco? ¿En un par? Sí, pues sí, una vez tocamos... Sí, creo que lo escuché. Varias veces tocamos en el Atahuanca, ¿sí? Atahuanca, buen local. Sí, era, sí. Muy buena banda porque nosotros cantábamos temas desde los 70, funk, música funk. Faltaba ese toque acá en Calama. Hay hartas bandas buenísimas acá en Calama y lo genial es que están todos en sus proyectos personales. Pero de repente hacía falta una banda comercial, digamos, que fuera ¿Se puede decir hueveo, no? Sí, dale ya, nomás. Mejor no lo digo, ¿no? Ya son más de las 22 horas. Se puede. Se puede, no lo pueden ver mañana en la mañana. Tienen que ver este video después de las 10 de la mañana. Sí, claro. No van a censurar. Oye, yo quería hacerle la pregunta a los dos. Primero a Rodrigo, después a Sae. ¿Cómo le ha afectado el tema a usted como artista, el tema de la pandemia? Que hubo un tiempo que, me acuerdo que algo hubo con una normativa de que no se podía tocar en los locales. ¿Cómo le ha afectado a usted como artista local este tema? Este tema de no poder exponer en los pubs, en donde tocaban ustedes. ¿Cómo le ha afectado? Rodrigo, ¿nos puede responder primero? ¿Cómo nos ha afectado? Mucho, mucho. De verdad que desde tener tres tocatas a tener cero. O sea, todo cerrado. La verdad que por eso les decía que los proyectos están quedando un poquito abandonados porque no hay dónde mostrar, entonces como que no hay muchas ganas de ensayar por ensayar. Entonces, igual nosotros lo hacemos de corazón, pero claro, acá me dice mi amigo que hay un factor que no me había fijado, que es en la calle. Nosotros hemos tocado en la calle aquí, por ejemplo, Tocopilla ha estado bastante en ese sentido con la fase 1, 4, 3, 5. Cuando hemos estado en fase 3, los fines de semana hemos salido a tocar y ahí se ha compuesto un poco la cosa. Yo afortunadamente tengo trabajo y puedo, digamos, solventar todo lo que los gastos y eso, pero mis compañeros no, entonces está muy difícil la cosa. Sin embargo, como les comentaba, en la calle la gente es muy cariñosa, porque la verdad es que en estos tiempos ha estado todo muy fome, la verdad es que la gente no ha salido por ningún lado, no hay espectáculo, entonces primera cosa que ve la gente, inmediatamente engancha y aporta, así que en ese sentido ha estado, nosotros hemos luchado un poco para que se componga, pero trabajo así, digamos,
como antes, que nosotros todos los fines de semana teníamos trabajo, ya no, así que ha afectado demasiado. Pero igual tenemos fe. Me imagino que a ustedes les gusta el contacto con la gente directo, pues, sí. Seguro, que no es lo mismo de repente el contacto que uno tiene por Facebook, por Instagram. Exactamente. Por eso decidimos salir a la calle, porque en la calle pasan cosas simpáticas. Es que me están... ¿Aló? Yo no lo escucho muy bien, es el Pepe que está pegado. Ah, claro. Sí. Por eso lo que me decía José, por lo que me comentaba, que claro, que el contacto con la gente es súper importante. Y en la calle se da eso, pues en la calle pasan cosas simpáticas, no sé, de repente pasa un caballero, se pone a bailar, la gente se ríe, no sé, alguna señora se le ocurre una canción, nosotros que si la sabemos la complacemos y se la cantamos. Entonces ese feedback con la gente se da en la calle, claro, pero eso está muy, muy, ya no se ve mucho por todo lo que está pasando, las cuarentenas, ¿cierto? Las fases. Y todas estas cosas las que tenemos que acatar, ¿no? O sea, que igual en ese sentido ya estamos un poquito cansados, pero tenemos fe que esto prontamente cambie y podamos nuevamente ir a los locales y tener trabajo, sobre todo, tener trabajo. En el caso, ¿sabe cómo está afectado el tema de los eventos, ir a los pubs? ¿Cómo está afectado, sabe? Muchísimo, bastante, porque, bueno... Yo hace hartos años que había más dejado un poquito de cantar en los pubs y me había dedicado más a cantar en eventos con otras empresas, con los O'Mayer, por ejemplo, que es una empresa bien renombrada acá en Calama, de eventos, casamientos, bautizos, velorios no. Pero velorio, iba a cantar el Arileri, No, y entonces me dedicaba más a eso. Y me gusta a mí porque en realidad lo que a mí, el show de pub es diferente. Ya es más bohemio, es otra cosa que pasa bien igual. Pero en mi caso me gusta el tema del show porque yo ahí hago show temático. De repente hago un show de los puros 80 y yo voy vestida de los 80. Voy. Y es más un show, es más, o sea, tú está el mago y está la cantante. En cambio, en un pub, el cantante está como en un rinconcito ahí, como amenizando. Pero en un show ya de casamiento está ahí más presente. Entonces, como sea, no tengo pega. No, bueno, ahora estoy trabajando como vocal coach, pero de cantar, así, bueno, antes de pasar a fase, la penúltima fase, me tocó, por suerte, ir a un casamiento de 50 personas y como que fue lo último que hice. Y ¡guau! Así como, por favor, pídanme otra. ¿Cuánto cobras? ¡Gratis! No, mentira, eso lo pensé, pero después le escribí, no. Me calmé un poco. Pero tenía puras ganas de cantar, así, muchas ganas. Imagino, cierro. Sí. Oye, chiquillos, mira, sí que los saludo ahí. Matius KCL, qué rico poder conocer grandes talentos. Son todos muy talentosos. Éxito para todos. Gracias, Katiuska. Gracias, Katiuska. Ivo Vega, nuestro amigo Ivo Vega, el gran Ivo Vega. Saludos, amigos. Excelente programa. Saludos a Rodrigo. El Ivo lo tuvimos también. Uy, déjame saludar al Ivo, por favor. Sí, dale. Ivo Vega, gran cantante también de aquí, de Tocopilla. Qué gusto... saber que está ahí, lo encontramos hace como creo que fue el año pasado, nos encontramos en Totoralillo, creo que fue en Santo Domingo, donde él vive. Yo andaba tocando con otro grupo para Santo el 18 Domingo. De septiembre, en Santo Domingo, creo que le está viendo allá. La Roca, no sé si Santo Domingo, sí. Él está ahí, ¿el Ivo? Sí. ¿Sí? Igual lo conozco, le voy a mandar un saludo acá. ¿Famoso? Sí, un abrazo, compa. El Ivo estuvo la semana pasada con nosotros, conversando. Sí, lo vi con el Jen. ¿Con el Jen? Con el Jen, correcto. Sí. Correcto. Yo lo conocí a Ivo, y a ver si se acuerda de mí, yo lo conocí en el Festival de María Elena del 2014, parece que fue. No, del 2009. Espérate. Ah, buena, es famoso nuestro amigo Ivo. Buen tiempo. Del 2009, el Festival de la Voz de María Elena. Levanta a Yuria Ratti, que dice que no cante el Ivo. Qué malo. Como la onda con el Ivo.
Dice ahí, el Ivo, totolarío para el 18. Ahí fue claro. Sí, sí, Ivo. El Ivo, gran, ha pasado por muchos grupos también, el Ivo tiene mucha experiencia. El hombre tiene su recorrido, así que... La madre ahí, mira. Saludos, chiquillos, saludos todos, cariños, queridos. Se conectó la madre, saludos. Madre, mira con quién estoy. Madre, mira con quién estoy acá. Bueno, madre, mi vecina. Miguel Valenzuela, sabe, bella y talentosa, me recuerdas a la mamá. Ay, qué lindo. Te amo. Leonel Sánchez, saludos al amigo Vega, el currito. Oh, gracias, amigo. Ahí está saludando a mi papá, que en paz descanse. También músico ahí, querido músico. Jorge Ramos, saludos, Poti. Excelente jornada hoy. Amigo Jorge Ramos, recién me estaba llamando, hermano, perdón, pero que estaba en la transmisión. En vivo. Hoy día hicimos una transmisión en vivo ahí, en la casa del Jorge Ramos, y la verdad que estuvo buenísima. Y una vez más, agradecerte, hermano, por todo lo que hiciste. Te quiero mucho. Bueno, chiquillos. Oye, yo creo que ya, mira, vamos casi a la hora, un cuarto de programa. Siempre tenemos definido durar una hora, pero ha estado bien entretenida la conversa conociendo a los dos. Yo creo que deberíamos pedir un tiempito más a los chiquillos. No sé si sería bueno para... Sí. Rodrigo, ¿y algún balsecito por ahí? Claro, estaba... Es que recién había visto un comentario de Fabiola, que también la conozco, que trabajamos juntos. Escuchar una cueca. Y me dijo una cueca, no sé si quiere una cueca, un barcecito, no sé qué le estinca más. Pero lo que pide la People. Ya, la dijo la People. La People manda acá. Hacemos un mix por último. A ver, ya, vamos allá. Hacemos ya un pupurrí. vamos a hacer una cuequita primero. La primero de Dios, ¿cuál es? Una cuequita, nos vamos a ir al puerto, nos vamos para Valparaíso, así que esta cueca, a ver. Dale. Me gusta Valparaíso y la flor de la verbena y morena, y la flor de la verbena y morena. Me gustan más tus ojitos que la bandera chilena y morena. Me gusta Valparaíso y a la vuelta, cuando me pico al puerto, llegué cantando, y ahora al despedirme me voy llorando. Ay, morena, cuando me fui para el puerto, llegué cantando. Ay, morena, me voy llorando, sí, porque en varón dejaré los recuerdos de un gran amor. Ay, morena, mi corazón deshizo al paraíso. Ahí vamos, mira. Gracias. Mira, buenísima. Oye, bien talentoso Rodrigo. Yo no lo conocía mucho, pero reggae, cueca. Excelente, Rodrigo. De todo un poquito, ¿ah? De un poquito. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo. Gracias. Felicitaciones, Rodrigo, te pasaste. Muy talentoso. Muchas gracias, amigo. Bien. Muy amable. De nada, amigo. El Pepe se nos silenció, el Pepe. No, estaba esperando el vals. Mira, hay una cosita cortita de que hoy día tocamos este vals de un compositor tocopillano. Vamos a hacer una versión cortita. Esto se llama Mi Puerto, de un gran compositor que no es muy conocido, pero que sin duda es un gran artista, gran cantante también y gran compositor. Manuel Antonio López, a ver, dame el tonito. Tocopilla, puerto hermoso y de sueño. Hoy te canto una canción para ti. Desde el Pancho te contemplo y me digo que me alegro de haber nacido aquí. Tocopilla, su puente, sus mujeres, pescadores y perros.
carril, que serpenteando van por la ladera azul en busca de ese blanco mineral. Pau Madeleine, la playa, el panteón y su buque varado, la poza San Gregorio, recuerdos de niñez me hacen creer en ti. Hoy como en el pasado, toco Villa, siempre te amaré. La Piedra San Martín y la Plaza Central, la Virgen del Rincón me hace recordar. Puerto mío, puerto hermoso, yo te quiero. Toco Villa, siempre te amaré. Salud. Qué buen tema. Oye, esos temas, yo lo dije, da para una tocata en la playa. Nunca lo había escuchado, qué bueno. Da para mucho. Es que ese vals es muy poco conocido. Nunca lo he escuchado. Pero muy bueno. Es buenísimo. Me dio penita que donde vamos lo cantamos. Me dio pena porque yo vivía al lado de la panteón, lograste tanta toda de tocopilla que nostalgia. ¿Dónde vivías tú? Ahí en Pasaje Gatico, ¿no? Pasaje Gatico, exacto. Al lado de la banquera. Claro, sí, ¿no? Claro. Bonito, bonito recuerdo, qué bonito. Volver a la infancia y con el tema Rodrigo. Qué genial, man. Gracias. Y ahora nos saltamos al otro lado de la pantalla, con ella. Vamos con... Oye, ¿sabes? Podría cantar, está silenciada, ¿sabes? Para abajo. Ha estado silenciada toda la noche. Oye, ¿sabes? Yo no sé si te sabes un tema que estaba contando de Gris. Es una canción de Gris que es re bonita. Pues no sé qué canción tiene de balance. La de Olivia Newton-John. Sí, es una canción muy bonita. Pero tú eliges la canción, pues si mejor tiene preparado los temitas ahí. La dejamos libre. Te voy a quedar bebiendo porque es que tenía preparado otro tema. Sí, dale. No, dale nomás. Y en realidad es porque realmente hace mucho tiempo no la canto y no me atrevería a... Para la vuelta. Hay que tener respeto por la gente. Ya, mira, este es un tema que igual me pidieron que cantara. Varios amigos y me obligaron. No, mentira, este es un tema buenísimo, algo de los 90. Este es de Fornum Blondes, WhatsApp. Dale, temazo. Ya, ahí voy, esperé. Primero. Dejamos. Ya. Ay. Perdón. To feels I'm a love you still, trying to get that cribbill heal our hope for a destination. I realize quickly when you are sure that you were what I made for this hood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I lie in bed just to get it all out just in my head. And now I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step out, starting taking the breath when I get real high. And now I'm screaming from my mouth, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, yeah.
nace. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I try. Oh my God, you are dry. I try all the time in this institution, and I pray. Oh my God, you are brave. I pray every single day for our revolution. It's so crazy sometimes when I lie in bed just to get it all out what's in my head. And I feel it a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath when I get real high and I scream it from my lungs. What's going on? And I say, hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. I say, hey, yeah. What's going on? And I say, hey, what's going on? I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, 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 yeah. I say, hey, yeah, what's going on? Trying to fuse all my life for you still, trying to get the big real hill up over for a destination. ¡Wow! ¡Qué tremenda interpretación! Gracias. Gracias por las. Fue, pero con todo el fuá, así como, ¿ah? Sí, es que. Hay que poner actitud. Actitud ante todo. No, sí, actitud. Como decía la tía Jessy. Belleza 100% actitud, decía la tía Jessy. Buen tema, buenísimo. Bueno, ¿sabes? Te cuento que recién hablábamos de mi hija de 12 años y estaba acá al lado mío recién escuchándote cantar y quedó pero así, Pancho, quedó fascinada. Bueno. Que te mandó harto saludos. Buena, gracias, qué buena. Tienes una mini people. Que me dio plancha ahora, me dio plancha, me escucho ella. Oye, tremendo talento los dos, ¿sabes? Lo digo, qué buena. Qué bonita gracias. Noche que he vivido con ustedes, chiquillos. Muy, muy Muchas buena. Gracias. Oye, antes de ya vamos por la hora y media, un tremendo programa. Mira que ya va a salir la visita ahí, que nosotros, nuestro Tocoloa, también tenemos un programa deportivo. Y este próximo miércoles a las 21 horas vamos a dar el espacio a las exponentes de Zumba, ¿ya? A ver si le puedo bajar un poquito el volumen, José. No me escucho. Dale más, si se escucha. Ahí sí, ahora sí. No, que estaba contando que el próximo miércoles a las 21 horas vamos a tener un programa deportivo que hacemos de la roja a la naranja y vamos a tener a dos exponentes de Zumba de Calama y Tocopilla, siempre dando el espacio a las dos ciudades. Y por Tocopilla vamos a tener a Silvana Gordon, que subimos un video a Tocoloa, tiene como 40.000 reproducciones, la rompió. Mucho. No, casi 90.000. 90.000. Ay, ay, ay. Casi 90.000.
sí, la embarró. Y Jerusalema, la exponente, sí, Jerusalema, que hicieron en la playa. Muy buenos videos. Y Evelyn Romero de Calama, que trabaja en Cormudep. Así que vamos a tener a dos exponentes de la Zumba el miércoles. Está pasando ahí el banner. El miércoles a las 21 horas por Tocoloa. Y también el jueves a las 21 horas también damos el espacio a los jóvenes, con los chiquillos del Liceo RT de Calama, con Somos RT más Ley. Y van a entrevistar a la connotada Team Nacional el jueves a las 21 horas a Carmen Diza, más conocida como la Olguita Marina de su pupila. Ella ha sido bastante conocida ahí por varias novelas de TVN, está en Romanés, su pupila, ha hecho mil novelas. Pero la más conocida es la Olguita Marina. La sabe, sabe. Hay muchas Olguitas Marinas en la actualidad. Exacto, muchas Olguitas Marinas que le da la ojo y se arrancan. Así que van a estar los chiquillos conversando con la Olguita Marina el jueves a las 21 horas ahí por Tocoloa. Así que, eso, chiquillo. ¿José, algunas palabras? ¿Te despedía ya o dejamos el espacio a los chiquillos para que se despedían? Antes de comenzar nuestra... Sí, por supuesto. Pero antes de despedirnos, bueno, yo le quiero pedir un favor personal a Rodrigo. Si es posible, un pequeño trocito de la canción Añoranza Tocopilla, me parece que se llama. Que es una canción que tú cantaste. Añoranza Tocopilla, sí. ¿Es un vals, parece? Es un bolero. Ese bolero, ¿te recuerdas algo? De hecho, sí, es un bolero, antiguo, claro. Es de un compositor tocopillano, un trompetista que muy poco conocido aquí, pero que es el señor Cornelio Morales, que aprovecho mandarle un saludo a su familia que está aquí en Tocopilla, y que cuando sacamos este video, que fue un video que hicimos para con Claudio Nostroza, para el aniversario de Tocopilla, claro, que él me grabó, y él, la idea fue de él, en todo caso. Y nada, si este es... a ver si me puedo acompañar un poquito. Voy a tocar yo la guitarra. ¿Por último un trocito de la canción? Sí, okay, más o menos. Es Tocopilla, un puerto hermoso y de ensueño, donde nos vibra el alma tras el rugido del mar. Tal vez ya nunca vuelva a recorrer aquellas tierras hermosas sin par, pero yo siempre estaré añorando volver allá. Esto copia un puerto hermoso y de ensueño, donde nos vibra el alma tras el rugido del mar. Caleta Boy, Punta Blanca, tras el rugido del mar, tras el rugido del mar. Allá en la costanera, tras el rugido del mar, y el barrio del matadero, tras el rugido del mar. Cornelio Morales. Oye, ese es un temazo. Buenas, y muy poca gente lo conoce. Hay que hacer un video, que diga esos videos. Son muy buenos. Sí. Hay un video que está por ahí, que está en YouTube, de esta misma canción que... YouTube de la Muni. Sí, creo que está por la municipalidad, claro. Y que bueno, rescató varios lugares que no se mostraban mucho, el reloj de aquí, pero el reloj de aquí de la avenida 18 de septiembre, aparte del liceo, varios lugares así que son emblemáticos acá de Tocopilla, así que estuvo bien bonito. ¿Sabes? Buena. ¿Y la sabe un pedacito de algo, no? ¿Para compensar o no? ¿Se atreve o no? Ya, pues. ¿Sí? Oye, yo tengo un tema recortito que dura un minuto. Dale, pero... dura 10 minutos. No, dura uno. Es uno de Pink Floyd. Un recuerdo musical. ¿Cuál es esa? Una Calle Carné, espera. Ah, esas son ya. Buenas, po. Ahí voy. She was working in a brother shop, a flashing queen. She had a big kick it out, another squash and see what she would do when she'd gone to go home by Fanny.
So all the beautiful flesh, she told us she felt sorry. She was there to sell makeup for the father so much. She was there, she was there, she was there. And then she began, then I need. Who would have guessed that the girl with the smile was just exactly what the doctor described? Now the father had to be galling, and the heels, the other is smiling. She's a lady in red when everybody else is wearing tan. The flushing girl for flushing, the nanny man friend. Buena, buena, buena. Oh, excelente. Qué buena. Estamos con la producción de esta hora, parece. ¿Eh? Nani. Es la nana. Es lo que hago cuando estoy aburrida. Esa es la nana, ¿o no? Nani. ¿Ah? Claro. La nani, pues. Sí, son las canciones que saco cuando estoy aburrida. Salió entrete. Oye, Sae. Sí, sí. Sí, Margarita Vega, saludos, Sae. Margarita Vega, linda, bella, hermosa, preciosa. La misma, la primera persona. ¿Ah? No, la monima de la ella, con ella cantábamos en las micros allá en Arica, cuando estudiamos en la universidad. No para pedir plata, sino que para molestar los pasajeros. Íbamos, nos sentábamos atrás y con ella cantábamos temas de Lauryn Hill, ahí íbamos, throw in my pain. Y ella canta muy bonito también. Canta precioso la Maya, así que... Pero ella no se dedicó al canto, pues, pero... Bueno, vamos a hablar de mí o de la Maya. Ah, no. Gran amiga, te amo. Siempre en mi corazón. De hecho, tenía que mencionarla porque con ella cantábamos, pues. O sea, yo... cuando en el tiempo que no estuve en el colegio, cuando fui a la universidad y ya yo todavía no estaba en Los Pablos, lo más cercano a mí a cantar en público era con ella en el asiento de atrás de una micro. Qué buena. Ahí también la Molín, nuestra cantante ahí, dice Molín Madre, Puerto Amigo, Puerto Hermoso, yo te quiero. Está destacando ahí todos los temas de Rodrigo. Mm. En la madre. Y también Berman Heraldo, saludos a mucha gente conectada día, Pepe, y chiquillo. Sí. Oye, me gustaría así contarle a Sae, o decirle que en una próxima invitación sería bueno escucharla, por ejemplo, cantando un tema de la Björk. Yo creo que le da el wow. tono, ¿eh? Un gran desafío. Sí, me gusta. Lo he pensado, sí. Espérate, lo voy a anotar ahora mismo. Ah, así lo voy a anotar cuando llegue a la casa, pero estoy en mi casa. De hecho, tú, empleado, nota. Ah, no. Oye, chiquillos, lo dejamos el espacio ahí a Rodrigo y a Sae para dar un mensaje especial a toda la gente que nos vio, a sus fans. Ahí le dejamos el plató virtual para que se despidan. ¿Quién de los dos empieza? ¿Rodrigo? No sé si Sae. Ya, yo. Bueno, primero que todo, agradecer a José, ¿no es cierto? Que fue quien me invitó, gracias por considerarme, gracias por acordarse de los artistas locales y también agradecer a nuestro amigo también de Calama que me llevó una grata sorpresa saber que es hijo del Currito, así que más cariño todavía y nada, agradecer, siempre agradecido por las oportunidades, por poder también poder escuchar a Sae, también no había tenido la oportunidad y de verdad que la felicito por su trabajo y que canta muy bien y que siga adelante. Que siga enseñando gracias. También, que eso me gustó mucho, que pueda, que gracias. Comparta lo que ella sabe con los chicos que están recién. Así que nada, muy agradecido y una vez más, espero que no sea la primera ni la última vez que esté aquí con ustedes. Nada, les mando un abrazo y nos volvemos a reencontrar otra vez si la música así lo quiere. Genial, genial. Ojalá lo vamos a repetir ahí con Rodrigo. Muy buen cantante. Yo estoy disponible, así que muchas gracias una vez más, José. Que no lo veía hace tiempo y nada, pero bien, un abrazo amigo, gracias. ¿No lo veía hace tiempo sobrio? Más hinchadito ahora, más hinchadito. No, está un poquito claro. Y sobrio. Sobrio. Primera vez que lo veo, no, y así suavecito tomando el... Tomás suavecito el vino, otra vez lo he visto así. No, como caballero. A los caballeros está bien. Checopete el otro día lo entrevistamos. A los Checopete, el otro día tuvimos a Checopete acá en el programa. Y dijo que ¿ya? El Pepe era el chico Pepe Tocopillano, ya lo bautizó ya, así que ya que Ernesto, entonces le vamos a decir Don Ernesto. Don Che. Don Che. Sí. Oye, ¿sabes ahí una despedida para sus fans que lo estuvimos viendo hoy día? También, al igual que Rodrigo, agradecerles primero que nada a ustedes, Osvaldo, que fue quien me llamó a mí.
Muchas gracias, me sentí súper bien, a pesar de que estaba súper nerviosa. Todavía estoy nerviosa, no, ya se me pasó. Y bueno, primero que nada tengo que a Eddie Howe, que me pidió un mensaje especial por interno ayer. Quiero decirle que ojalá le vaya muy mal en la vida, que no solamente tenga una bendición, sino dos, tres, cuatro, ¿ya? Y que se le incendió la casa. Eso, y un abrazo también para él. No, pero bueno, no. Es que bueno, él me dijo maldíceme. Me dijo, él que me dijo, maldíceme, por favor, mañana. Yo te me debo a mi público. Así que a la people. Claro, antes de irme, algunos quieren maldiciones, otros quieren amor. ¿Qué soy yo para jugar? Fetiche de la gente. No, y bueno, por supuesto, saludar a mis amigos de acá de Calama, cantantes también, que a James Kibel, que estuvo con ustedes, a los cantantes de Tocopilla también, Rodrigo, muy lindo tu trabajo. Siempre le digo yo a mis alumnos que no hay nada más importante que crear, que hacer lo propio. Eso es lo más importante para un artista, porque al final esto de cantar canciones prestadas, como le llamo yo, tiene un periodo de tiempo, tiene un principio y un fin. Y un artista no se consagra de esta forma. O sea, si les digo yo, es justamente lo que está haciendo Rodrigo, su propia música, creando sus propias notas. Lo admiro bastante, lo felicito mucho. Y también saludo obviamente a mi familia, los quiero mucho. Gracias por verme esta noche. Bueno, son muchos, pero cantantes calameños, ¡mua! Cantantes, guitarristas, bajistas, trompetistas, bailarines, toda la comunidad artista hermosa de Calama. De verdad, los quiero mucho. Queremos tener a todos los cantantes calameños y tocopillanos, ojalá que pasen acá por nuestro plato, así que vamos a dar espacio a todos. Y que se repita el plato. Quería decir algo, parece. Sí, lo digo, dejamos de ver. No, antes de irme, solamente un saludo pequeñito para mi sobrino Dante Tomás, le mando un saludo, que también le gusta mucho la música, así que un abrazo y un besito para ti, Dante. Te quiero mucho. Bueno, ahí saludo a todos ahí. La despedida de nuestro amigo Osvaldo ahora. Mira, ahí el último saludito, Juan Riquelme, saludos a todos. Nuestro amigo ahí de CN Medios. Saludos, Juanito, ahí de CN Medios. Y también ahí dice, el mismo Juan, dice, grande SAE, está viendo el Juanito Riquelme, saludo ahí el amigo. Oye, chiquillo, yo aparte mía ya me despido, como dije, fue un placer tenerlo a los dos. Yo conocí un poquito más de SAE, le había visto algunos pavos ahí. A veces estaba sobrio, a veces no estaba tan sobrio, pero no, te vendo talento. Me veía con mi gemela. Ve a dos SAE cantando, no. Claro, no, pero hablando en serio, no, tremendo talento, lo he visto en varios eventos, así que yo sé cuál la quise invitar, para que mostrara el talento que a toda la gente que nos está viendo de la región, de Tocopilla, Calama, Quillagua, de todos lados, así que para que la conocieran un poquito. Y me llevé la grata sorpresa también de conocer a Rodrigo, que tiene unos temas muy buenos. Y lo más grato fue que conocí a mi papá, que es para descansa, así que también fue un honor enterarme hoy día de eso. Y los Vals, es muy bueno, el de Tocopilla, el último que cantó, me encantaron. Así que los dos, un abrazo, chiquillo, teniendo talento, y sigan adelante, no, que nadie los frene. Ustedes, y tienen la puerta de Tocoló abierta siempre, siempre para conocer sus proyectos, ¿ya? Gracias. Muchas gracias. De nada, chiquillo. Y José, ¿un mensaje final? ¿Estás silenciado, no, por supuesto, José? No. Oye, contarle, espérame. ¿Ahora sí? Oye, sí. Contarle a los chiquillos que este es el programa número 12 y hemos batido récord porque ha sido el programa más largo que hemos hecho, mira. Casi una hora 40, así que, oye, se lo merecen y yo creo que podríamos seguir mucho más. Todo bueno, buenísimo. Se me pasó volando. Sí, todo bueno el programa, así que valió la pena ahí el programa más largo de nuestra historia. Y empezamos casi la maratón. Empezamos justito. Sí, nosotros siempre partimos a las 9. Sí. Nos llevamos una hora 40, no, pero estuvo bien entretenido, ¿ya? Sí. Era ahí. Amigos, amigas, comenzamos ya esta despedida con esta loca música que siempre ponemos. Agradecemos a Rodrigo Campos de Tocopilla y a nuestra amiga Sae de Calama. Nos encontramos en una próxima oportunidad, siempre destacando
lo nuestro, los artistas locales. Así que, chiquillos, nos despedimos y desde acá un abrazo virtual. Nos vemos, que estén bien. The man killed the lion between punishment and crime.